Hoy vamos a hacer un cuadro con algunas técnicas decorativas. En realidad era un cuadro que yo tenía en desuso con unos marcos viejos y un fondo, como una especie de tapa, una madera, que decidí reciclar para hacer este. Hemos colocado completamente la plasticola, hemos puesto todo el pegamento, vamos a tomar y vamos a arrugar de esta manera el papel de molde, el papel que tengamos para utilizar, y lo vamos a extender de tal manera que conserve todas las arruguitas que se han generado al momento que lo hemos apretado. Y Entonces lo vamos pegando así sin estirar demasiado sobre la superficie de la madera. Bueno, y por otro lado tenemos el marco, que en este caso yo lo empecé a lijar porque pensaba que le iba a hacer una especie de desgastado con algunos tonos, pero después van a ir viendo cómo cambié de idea y bueno, al final terminé haciendo otro tipo de técnica sobre el marco.
tenemos completo el trabajo del ponceado y todo listo, vamos a pegar, yo en este caso con silicona para que pegue mejor la madera sobre el papel. Entonces pegamos la parte más pequeña del cuadro que va en el centro sobre la superficie de la madera grande que hemos preparado. Como hacemos siempre, vamos a pasar agua con un pincel por el contorno de la figura y vamos a ir desgarrando con nuestras manos. Bueno, y acá estoy disponiendo las figuras que seleccioné de las servilletas para ir armando la composición. Las voy a ubicar por sobre la parte central donde coloqué el cuadrito más pequeño. Como utilicé en otros trabajos, voy a aplicar el pegamento para decoupage que es casero, 50% de cola blanca, plasticola y 50% de agua sobre las superficies donde decidí poner la servilleta. Ahora un poquito de acrílico color natural con una esponjita y voy a ir completando algunas zonas del cuadro como para ir integrando las figuras. También voy a poncear con un poquito del color del marrón oscuro que usé para los pajaritos del centro para también ir dando algunos tonos de luces y de sombras.
Bueno, a pesar de que había pintado de blanco y había pensado dejarlo pintado al marco, finalmente resolví también hacer la misma técnica que hice para el cuadro. O sea que apliqué pegamento en los bordes, lo que es cada una de las maderitas del cuadro, y también le extendí el papel después de haberlo arrugado. De esta manera le pegué las partes digamos, del papel que había preparado para que quedara con una textura similar a la del cuadro. Nuestro trabajo terminado. Les dejo como siempre una frase para el alma. No son tan importantes los años de vida como sí es importante la vida de los años. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.